jurar que Saltadilla estaba aquí. ¿Tomamos mal la salida en el meteoro? ¿Están buscando algo? ¡Lester Van Luster! El mismísimo. ¡Sí! ¡El mago de la manía! ¡El varón de la maldad! Y por supuesto, el mejor amigo de Mojojojo. ¿Qué le hiciste a Saltadilla, tonto mágico? Permítanme asegurarles que Saltadilla está a salvo. Usando mi magnífica magia, escogí su pueblo y lo sumé a mi colección. Debo decir que Saltadilla se verá excelente en mi aparador. ¡Está nevando! ¡Caracoles! Me encantaría quedarme a charlar, pero solo vine a regodearme. ¿Ves, Mojojojo? Eso es lo que hace un buen villano, un gran villano. Mojojojo tiene tanto que aprender. ¡Chao, chao, chicas! ¿Qué hacemos, Bombón? ¿Cómo recuperamos a Saltadilla? ¡No, yo! ¡No estoy segura! ¿Qué es eso? ¡Profesor! ¡Esquivo el rayo encogedor! Bueno, no exactamente. Cuando Lester disparó su rayo mágico para encoger el pueblo, salté a mi búnker de emergencia en el último segundo. Pero me temo que aún así me encogí un poco. Ok, esto es muy raro. ¡Oh, es tan tierno! No se preocupen, niñas. Sé cómo podemos restaurar el pueblo. ¡Sí! Por supuesto, va a requerir una cruzada tan peligrosa, tan arriesgada, tan aterradora, que solo los verdaderos superhéroes podrían llevarla a cabo. ¡Estamos hablando el mismo idioma! ¿Alguna vez han oído de los corazones de piedra? ¿Corazones de piedra? ¡Suenan lindos! ¡Ah, oh, no son feos! ¡Sí! ¡Son horripilantes! ¡Un momento! ¡He escuchado de ellos! Pensé que eran un mito. Supuestamente los corazones de piedra son los tres objetos más poderosos que la humanidad conoce. Y si se combinan, pueden lograr lo que sea que su dueño desee. ¿Lo que sea? ¡Papas fritas infinitas! ¡Aquí les voy! creo que el profesor habla de usar las piedras para restaurar Saltadilla, Bellota. ¿Y qué hay de lo que yo quiero? En fin, para evitar que las piedras cayeran en las manos equivocadas, fueron escondidas en tres ubicaciones distintas. Por suerte, sé dónde están, gracias a mi confiable navaja suiza. Y su increíble sensor geotermal. ¡Wow! La primera está ubicada en la Antártida. ¡Parece que llegamos! Chicos, aquí me bajo. Seguro estarán bien sin mí. Solo escojan un líder y sigan volando. Todo está perdido. Bien. A cada paso de nuestra aventura habrá peligro. Así que mantengámonos juntas y muy calladitas. ¡Idiota! ¡Sí!